Hola amigos, bienvenido a mi canal Naturaleza Humana y Reciclar. Hoy vamos a hacer un remedio casero para la anticaída del pelo. ¿Se te está cayendo el pelo? Pues mira, a partir que haga este remedio casero, tu pelo aumentará y dejará de caerse. Pues vamos allá. Vamos a utilizar en este remedio casero 5 tipos de aceite. 1, 2, 3, 4 y 5. Aparte de esos 5 aceites, vamos a utilizar el romero y vamos a utilizar la canela. El primer aceite es aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de higuera, aceite resino, aceite de coco. Y como tenemos aquí el coco, precisamente este aceite que tenemos fue extraído de coco, o sea, de un coco. Es un aceite totalmente natural, aunque lo introducimos en este recipiente, pero es un aceite de coco que hicimos en nuestra casa. Si no tienes para hacerlo en tu casa o no puedes, pues mira, puedes comprarlo, que también te da resultado. Aunque no el mismo, pero te da resultado. Tenemos también astilla de canela y el romero. Pues vamos a continuar haciendo nuestro remedio. Iniciamos con un pote vacío, ¿verdad? En este pote yo voy a introducir todo nuestro ingrediente. Aquí tengo la ramita de orégano, de romero. Yo le voy a introducir 3 ramas de romero a este remedio casero. Ya van 2 y 3. 3 ramitas. Entonces, continúo, le introduzco 5 astillas de canela. Y comienzo con los aceites. Le echo prácticamente la misma cantidad de cada aceite que voy a utilizar, porque es un gotero que estamos haciendo para nuestro pelo. Tenemos ya el aceite de oliva, le echamos el aceite de aguacate, le echamos el aceite de higuera, le echamos el aceite de resino y le echamos el aceite de coco. Con el aceite de coco terminamos. Entonces, ya tenemos esos 5 aceites. ¿Qué procede? Ahora procede que nosotros dejemos esta combinación de esos 5 aceites por 3 días hasta que se mezcle bien la esencia de la canela con la esencia de las ramitas de romero que le introducimos. Lo dejamos por 3 días. A los 3 días, entonces, nosotros vamos con un gotero. Ese gotero que tenemos aquí, nosotros nos abrimos el pelo
utilizamos un peine de palito, nos abrimos el pelo de esta forma y vamos introduciéndolo por el cuero cabelludo, no al pelo directamente, es al cuero cabelludo que va este remedio casero. Continúa abriéndome el pelo por sesión. Si quiero abrírmelo por 4 sesiones nada más, lo puedo abrir. Y si quiero abrírmelo en diferentes sesiones, también lo puedo hacer. Es recomendable que luego que hagamos este remedio casero, no podemos salir al sol. ¿Por qué? El sol, por lo regular, hace que nuestro pelo se reseque demasiado. Y al resecarse demasiado, eso hace más mal que bien. Te recomiendo que cuando te vaya a poner este remedio, no puedes salir al sol. Debes de estar en tu hogar y ponerte un gorro plástico. ¿Por qué tiempo te lo debes de dejar? Te lo puedes dejar por 20 o 25 minutos. Luego que ya esté aplicado el aceite, entonces a los 20 o 25 minutos puedes sacártelo, lavarte tu pelo normal. Y a partir de aquí verá qué resultado va a tener con este remedio casero tan importante. Tu pelo te lo vas a agradecer. Pues bien, amigo, hasta aquí ha sido el video de hoy. Si te gustó, dale like. Suscríbete a nuestro canal. Deja tu comentario. Y puedes explicarnos o decirnos qué video de tu preferencia quieres que hagamos. O qué le faltó a este video. Pues, hasta otro video. Bye. Ay, cojo, yo no grabé.